Todo apunta a que este verano será el visitante nacional el que salve la temporada turística en buena parte de España. En esta línea, el equipo del Ayuntamiento del Campello se ha desplazado a Fitur para redoblar esfuerzos en promocionar el municipio en las diferentes comunidades autónomas que suelen llenar los apartamentos y hoteles en la costa alicantina. Vemos que cada día nos estamos posicionando mucho mejor en el panorama turístico de nuestro país e incluso de la Costa Blanca. Desde la concejalía que dirijo estamos trabajando para que toda esa infraestructura turística cada día mejore y podamos pues eso, vender ese producto que tenemos, como hemos dicho, de más de 300 días de sol al año, calas de todo tipo, urbanas, naturales, para perros. Y además este año también quiero resaltarlo que nos hemos vuelto a adherir a la campaña de Playa sin Humo, por lo que todo nuestro litoral no está permitido el fumar. La delegación del Campello que ha acudido a la feria está formada por el alcalde del Campello, Juanjo Berenguer, el primer teniente de alcalde, Julio Oca, la concejala de Bienestar Social, Mercé Pairó, y la concejala de Turismo, Marisa Navarro. El objetivo es fidelizar al cliente turístico, sobre todo el familiar, al que van dirigido este año las campañas de cartelería, vídeos promocionales, rutas y las promociones elaboradas. Además, la localidad del Campello también busca atraer a los influencers al municipio. Este año se mantiene el eslogan de Sonríe, estás en el Campello, al que se le suma Sonríe, volverás al Campello, mensajes que apelan a un tipo de turismo en familia, donde se disfrute de la gastronomía y las actividades campelleras. El concepto Sonríe y ya estás en el Campello es más un estado de la gente que no un determinado sitio. Es un conjunto de sitios, de actividades, de cosas que uno puede hacer en el Campello que te llevan a un estado de bienestar, que es lo que se persigue ahora en el turismo, más que un turismo de destino, sino un turismo de actividades. Es coger todo lo que engloba el municipio y darlo al exterior para venderlo y para que la gente elija. Me da igual que sea playas, me da igual que sea deporte, que sea cultura, gastronomía. La cuestión es hacer un buen paquete para vender y vender el destino, que realmente somos un destino muy completo. Es un municipio tan amplio, con la oferta tanto gastronómica para turismo familiar, turismo deportivo, fiestas, que definir solo un sitio donde uno puede ser feliz o estar a gusto, pues es muy complicado, porque cada uno tendrá su sitio. Yo recomiendo que la gente venga, que lo busque y que seguro lo encontrará.